Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Estamos en un video más. Hoy es jueves, casi fin de semana. Y vamos a hacer hoy un postre que está súper delicioso, exquisito y es facilísimo de hacer. Y vámonos rapidísimo con los ingredientes. Y los ingredientes son los sencillos. Vamos a necesitar una piña, canela, aquí tengo 2 cucharadas de canela, mantequilla, azúcar, la cantidad que necesitemos, crema para adornar y tan tan. Pero es pocos ingredientes, pero un postre de ututui. Y lo primero que voy a hacer es pelar la piña. A quitarle la cáscara, obviamente. Ya que tenemos pelada nuestra piña, lo que voy a hacer es que la voy a cortar en rodajas, ni muy gruesas, ni muy delgadas, más o menos de lo ancho de mi dedo, es lo que lo voy a cortar. Y ya que están nuestras rebanadas de piña, voy a prender un comal o una parrilla o un sartén, lo que gustes. Y mientras nuestro comal se está calentando, voy a agregarle a una media taza de azúcar, le voy a agregar unas 2 o 3 cucharadas de canela y voy a revolver. La cantidad de canela es al gusto, dependiendo qué tanto te guste. Lo que sí te recomiendo es que se la pongas porque le va a dar un sabor muy, muy rico a la piña. Ahora chéquense bien lo que voy a hacer. Ya que se calentó nuestro comal o nuestro sartén o nuestra parrilla, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar la flama y nuestras rebanadas de piña las voy a ir pasando por nuestra azúcar con canela, que queden muy muy bien cubiertas, y las vamos a pasar al comal o a la parrilla, y así nos vamos a ir con todas las piñas. ¿Qué es lo que pretendemos? Que con el fuego bajito el azúcar no se nos queme y se nos vaya caramelizando, que nuestra piña con el fuego bajito, suavecito, se vaya dorando, se vaya asando, agarrando el saborcito de la canela, del azúcar, y vaya asándose poco a poco. Y así nos vamos a ir con todas las piñas o las que quepan en nuestro comal o nuestra parrilla. Ya terminé de poner todas las piñas y esta azuquita que me sobró encima se la voy a poner, que me sobró de lo que les puse, se las voy a poner encima, y el juguito de la piña que me salió igual se lo voy a poner aquí para que todo eso se vaya asando. Se va a ir asando y es un aroma, si ustedes pudieran oler, huele delicioso, de azúcar caramelizada, del olor de la piña asándose, la canela, es un aroma delicioso. Recuerden bajarle la flama para que no nos la arrebate y nos dé tiempo a que estas piñas se hacen poco a poco. Voy a empezar a voltear, ya pasaron unos 5 minutitos de cada de un lado. Fíjense qué delicia, cómo está caramelizado, ya está asadito y esto huele exquisito. Las que ya les haga falta,
las vamos a voltear y las que no las vamos a dejar otro ratitito. Estas dos ya están y se ven deliciosas. Voy a voltear y esto está exquisito. ¿Ya vieron? Huele delicioso. Y esperamos a que se terminen de dorar. Un poquito más. Esta de aquí ya está. La voy a sacar, ¿ya vieron? ¡Qué delicia! Se queda salita, caramelizada. Y vamos a preparar esta. Fíjense bien qué es lo que voy a hacer. Ya que tengo aquí la piña, que ya está, le voy a poner un poquito de crema. Si tienen chantilly, le pueden poner chantilly. Le pueden poner el chantilly y una cereza encima. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner, tengo aquí cajeta, le voy a poner un chorrito de cajeta. Adornamos un poco el plato. Y ahora sí, ya vieron qué delicia y huele exquisito. Y ahora sí, vamos a probar nuestra piña. Es deliciosa, sabe exquisita. Y aparte de que va a aromatizar toda tu casa, a ese saborcito de caramelo, a la piña. Uy, la verdad es que queda deliciosa. De verdad no saben qué dulce tan exquisito es, miren. Miren cómo queda la piña por dentro. ¿Sabe? Sabe deliciosa la crema. Le dio ese saborcito. Exquisito, bien, vean cómo queda la piña por dentro. ¡Qué rico! Se siente el caramelo que tiene que traer la piña. Está simplemente delicioso. Exquisito que queda. ¿Ya vieron? No pueden dejar de hacer este postre que queda. Exquisito, rapidísimo. Sencillo, lo tienes en la casa. Las orejitas quedan doraditas. Con ese caramelo en la orillita que le pusimos, el azúcar, la canela, simplemente otra cosa. Pruébenlo, de verdad les va a encantar, un postre delicioso. Exquisito, les va a encantar. No se les olvide darle dedito arriba. Muchas gracias por estar conmigo. Dale dedito arriba, suscríbanse y espero sus comentarios. Espero que les haya gustado. Les pongo todos los ingredientes en la parte de abajo, en los con la cajita de descripción. Que tengan un día fantástico, sensacional y buen fin de semana. Aburro.